fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. La variedad te informa. La variedad te enseña. La variedad te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Sa Variedades, su programa de los fines de semana. Como siempre, tenemos invitados especiales, nuestras secciones habituales y, por supuesto, los concursos que desde en los programas pasados hemos estado mencionando. Lucas, ¿cómo está? Muy bien, Gisela, muchas gracias. Y a todos nuestros amables televidentes también les queremos decir que en las secciones que vienen a continuación estará una sesión muy divertida, que es la de gimnasia, a la vez que vienen los aeróbicos con Jenny, la sección de cocina, recordamos a todas las amas de casa y a los señores o a los jóvenes para que nos envíen sus recetas de cocina y de esta manera participen de la fabulosa rifa que está ofreciendo nuestro chef de cocina, el señor Eduardo Archila. Lo mismo que la sección de arte trae unos consejitos muy importantes y la sección de salud con los profesionales del Hospital San Juan de Dios. Bueno, Lucas, pero yo le tengo un dato adicional y además para ustedes que están ahí en casita viéndonos, y es que, por ejemplo, esta semana que pasó, estamos en el mes de la mujer, pero esta semana que pasó se celebró también el Día del Hombre. ¡Feliz Día del Hombre! Gracias, ¡feliz Día del Hombre a todos ustedes los que nos están acompañando! Y también se celebró el Día del Locutor. ¡Claro que sí! Y a propósito, el Día del Locutor, nuestra emisora comunitaria lleva 10 años al servicio de la comunidad, ¿no? Felicitaciones a ellos también. Claro, y el programa del canal comunitario, el programa insignia o el programa bandera, que es el Magazine, también está cumpliendo 10 años. 10 años, o sea que este es el año de los 10. Bueno, y nuestro programa ya casi cumple un año. Claro que sí. Bueno, ahí estaremos en celebración especial, ¿no? Algo tenemos que hacer y también darle la participación a nuestros televidentes para que vivan eso también con nosotros. Pero queremos agradecer también a nuestros amigos patrocinadores, que gracias a ellos también hacemos esta programación de estas variedades, como es Hinwi Graphic Design, que es una nueva empresa de publicidad para San Vicente de Chucurí. Giselle, cuéntenos un poquito de qué trata esta empresa. Bueno, es un grupo pequeño de diseñadores gráficos que están ahorita surgiendo con sus proyectos de diseño, entrando a las empresas y pues cualquier cosa, pues comuníquese aquí en el canal y aquí mismo se les dan los datos de ellos para que puedan comunicarse. Y esto es para las empresas, le están elaborando la publicidad, ¿no? Básicamente imagen corporativa, todo lo que tiene que ver con, digamos, tarjetería, estampados, eventos especiales, estampados también se manejan, diferentes cosas. Pues, los invitamos para que llamen si quieren enterarse más, entonces aquí les dan el número telefónico, llamen a nuestro canal 6256002 y ahí posteriormente les darán el número para... Bueno, y a otros de nuestros amigos patrocinadores, como lo es Mensajería Rappi Express, el restaurante La Bahía, Lunaranjo Publicidad, Decoarte en el barrio Buenos Aires, al gimnasio Iron Man, desde luego, la tienda del Bosque Alto, y otra microempresa que de verdad el nombre suena un poco jocoso. Sí. Es Chicharronería Don Riaño en el Parque de la Virgen, y Judy Rey Producción. Judy Rey. Trabajos de edición. Y Chicharronería Riaño. Chicharronería. Que maneja fritos y todo lo relacionado con sí, fritos. Sí, ¿no? Comestibles crocantes. Ajá, mejor. Bien, perfecto. Bueno, Lucas, yo quiero hacer mención de nuestro siguiente invitado, pero no quiero decir nombres. Yo quiero que nuestros televidentes tengan una noción, una idea pequeñita. Bueno, él viene de la vereda de Guamales. Es un campesino humilde, pero que siempre ha estado muy preocupado por la parte cultural. Y ya más adelante les vamos a explicar por qué. Y sobre todo, a escribir poemas, unos poemas muy hermosos. Sí, escribir a la poemas. Vez que letras para canciones también, que son muy dicientes. Pero más adelante vamos a conocer el contenido que nos trae este gran poeta chucureño. ¡A
Hola amigos televidentes del programa Sa Variedades. En el día de hoy vamos con una clase muy sencilla, merengue. Vamos a empezar. Vamos a marcharlo. Muy bien. Vamos a desplazarnos hacia la derecha con movimientos muy lentos. A la cuenta de tres, ¿listo? 4, 3, 2, al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marchamos. Muy bien, eso es. Entonces, vamos a desplazarnos hacia la derecha en nuestro tiempo, ¿listo? A la cuenta de 3. 3, 2, al lado. 1, 2, 3, 4, regresa. 1, 2, 3, nuevamente. 1, 2, 3, 4, vamos. 1, 2, 3, marchamos. Muy bien, eso es. Vamos con el segundo paso, ¿listo? Vamos con el pie hacia los lados, a la cuenta de 3. 4, 3, 2, al lado. 1, 2, 3, lo marcas. Muy bien, vamos nuevamente, ¿listo? 4, 3, 2, al lado. 1, 2, 3, 4, marcas. 1, 2, 3, nuevamente. 1, 2, 3, lo marchas, muy bien, eso. Ahora, vamos a pegar los dos pasos. Nos desplazamos hacia la derecha, regresamos y hacia el lado las piernas. ¿Listo? La cuenta de 3. Va. 4, 3, 2, al lado. 1, 2, 3, 4, regresa. 1, 2, 3, al lado. 1, 2, 3, y lo marchas. Muy bien, eso es. Vamos nuevamente. Inténtalo en casa, ¿listo? 4, 3, 2, al lado. 1, 2, 3, 4, al otro. 1, 2, 3, al lado. 1, 2, 3, lo marchas. Muy bien, eso es. Ahora, siguiente paso. Vamos a girar. A la cuenta de 3, ¿listo? 4, 3, 2, un girito. 1, 2, y te quedas marchándolo, ¿listo? 4, 3, 2, giramos. 1, 2, márchalo, muy bien. Vamos a dar, repetimos la vuelta, ¿listo? A la cuenta de 3. 4, 3, 2, vuelta. 1, 2, lo marchas. Muy bien, otra vez. 4, 3, 2, la vuelta. 1, 2, lo marchas. Muy bien, ahora vamos a pegarlo todo, ¿listo? Vamos a recordarlo. Síganme, eso. Muy bien. Cuenta de 3, 4, 3, 2, al lado. 1, 2, 3, 4, regresa. 1, 2, 3, 4, al lado. 1, 2, 3, giramos. 1, 2, y lo marchas. ¿Listo? 4, 3, 2, repetimos. 1, 2, 3, 4, al lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, giramos. 1, 2, 3, 4, al lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, eso, 2, 3, vamos, giran. 1, 2, 3, 4, al lado. 1, 2, 3, 4, regresa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, giramos. 1, 2, última vez, listo. 1, 2, esto, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, nos
que vamos marchando. Muy bien, eso es. Respiramos profundo. Y exhalamos. Recordemos el estiramiento. Respiramos. Y exhalamos. Una vez más, tomamos aire. Bueno, amigos, recuerden escribirnos al correo que aparece en pantalla cualquier inquietud que tengan o cualquier ejercicio que quieran aprender. ¿Listo? Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Las minas antipersonal son una amenaza. Escucha y aprende estos mensajes que pueden salvar tu vida. Conozcamos qué son las minas antipersonal y cómo evitarlas. Son artefactos explosivos diseñados para herir, mutilar o matar. Ten cuidado al caminar. Se activan con la presencia o el contacto al pasar una persona o animal. Ten cuidado al caminar. No te acerques, no te arriesgues. Avisa a los demás. Cuida tu seguridad. Vamos a dar la bienvenida a nuestro gran invitado en el día de hoy, nuestro poeta chucureño y declamador Edelberto Guevara Arenas. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, este gran artista chucureño. Bienvenidos a Variedades. Muchísimas gracias. Siga, don Edelberto, bienvenido. Muy bien, gracias. Por favor, tome asiento. Gracias. Bueno, don Edelberto Guevara Arenas es una persona, no es nacido en San Vicente de Chucurí, pero igual es como si lo fuera, porque además de todo, tiene la cultura en sus venas. Y no solamente eso, sino que procura por promoverla. Don Edelberto, usted es una persona que tiene bastante vocación de compositor y poeta. Dígame en qué momento, cuéntele a los televidentes también, empieza todo este proceso de componer. Pues para mí este proceso de componer viene de un sufrimiento, prácticamente. Me nació por medio de un sufrimiento. Ese día pensé en mi vejez, pensé en mis cosas y de ahí empecé. Que yo para el final de mis días, como tengo una vista perdida, hace desde la edad de 7 años. O sea, no ve por un ojo. Yo pensé que qué sería de yo llegar a quedar ciego. Entonces yo me acordé de un ciego en Bucaramanga que lo conocí en el año 53, que él se asentaba a tocar en la calle y él fácilmente se ganaba su pan. Entonces el consejo para mí, para los jóvenes y para todo el mundo, nunca es tarde para uno querer hacer las cosas, sino es una base de propósito. Entonces, ¿por qué lo dice, don Edelberto? ¿Porque usted empezó a una temprana edad o ya...? Porque yo empecé muy tarde. Bueno, don Edelberto, pero usted nos dice que a la edad de 7 años... La pérdida de la vista. La pérdida de la vista, pero las composiciones nacieron... Las composiciones me nacieron cuando tenía 40 años. Bueno, pero a ver, yo quiero aportar una partecita que es la siguiente. Yo estuve leyendo sus poemas, ¿cierto? En días anteriores que usted ya estuvo aquí en el set de grabación. Y yo creo que pues tampoco todo puede ser sufrimiento, porque hay unos poemas muy hermosos que van como dedicados a este ser especial que es la mujer, ¿cierto? Entonces nosotros quisiéramos saber cuál es la musa de su inspiración. Bueno, lo que pasa que como es una idea artística, ¿sí? Y la idea artística es, allá hay de todo en esas composiciones, hay poemas que brindan, declaman piedad, claman justicia. A la vez hay protestas. Y así esto, lo que uno, si uno, de decir un artista, y pero, si es... Pero también está la dedicación a la mujer, ¿cierto? Si es cultura, vamos a hacer esto. Si es cultura, hay que tratar de hacer cosas cultas, ¿sí? Que no den desprestigio, que no sean groseras.
porque yo come y que no sean demasiado de desprecio hacia la mujer, porque yo ahí tengo canciones de desprecio, ¿sí? Voy a decir que no. De desprecio y desprecio, y tengo aprecio, y tengo recordatorias para los niños, para los hijos ingratos, para diferentes, para las personas de tercera edad, mejor dicho. Bueno, y toda esa inspiración parte de las experiencias vividas suyas. De las experiencias vividas, sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, don Edberto, pero de todos esos géneros de poemas que usted nos habla, en especial, ¿cuál es el que más le inspira a usted para componer? ¿La naturaleza? Inspira la naturaleza, me inspira el ser humano. ¿Por qué el ser humano? Porque es que nosotros como humanos necesitamos muchas veces compasión, que haya compasión con nosotros, que haya respeto hacia nosotros. Que eso es lo más que está perdido, el respeto. ¿Sí? Bueno, don Alberto, más o menos hacia el año de 1991, usted tiene la oportunidad de ser apoyado por la alcaldía. Específicamente, ¿qué eventos fue a representar a nombre de nuestro municipio, pues, y en dónde? Aquí se celebró el Festival Provincia de Mares. En ese festival yo logré participar y la Secretaría de Cultura de Santander me hizo una entrevista en el Hotel Real. Ayer me una grabación. Ahí fue donde usted al aire pudo hacer entonces, su primer... Ya de ahí en adelante yo empecé, de esa vez que vino. ¿Y empezó con un poema o con una canción? Empecé con poemas. Con poemas. Con poemas. Don Alberto, anteriormente, como le comentaba, había empezado con una canción por medio de Radio Atalaya. Radio Atalaya, que era la radio de municipio. Bucaramanga. De Bucaramanga. Ah, bien. Usted nos mencionaba en especial una reina de la belleza, ¿cierto? Nini Johanna. Sí, Nini Johanna. ¿Por qué ella? Pues porque yo el día que fue el reinado de ella, que ya ella venía con su grado de reina, de virreina, la esperaban en Cartagena. Y yo escuchando la radio, yo me puse a escuchar a la hora del almuerzo, en la mañana. Puse a escuchar la radio y me fui a coger café. Esa canción la hice cogiendo café, solo en una parte difícil de trabajar. Difícil. Solo. ¿Y cómo se llama esa canción? Nini Johanna. Nini Johanna. Y un pedacito. Pero ahorita. Espere, téngala ahí. Nosotros nos vamos a nuestra siguiente sección. Por favor, no se muevan, que esto se pone bueno. Ya ahorita regresamos. Y es la sección de cocina. Claro que sí. Bienvenidos a la sesión de cocina de Sabaria, de la sesión favorita de los chucureños. Para el día de hoy les vamos a preparar una deliciosa mojarra en salsa rus. Ojo, tenemos una mojarra de libra. Para condimentar la mojarra o aderezarla tenemos sal. Nuevamente aquí tenemos un toquecito de aceite, tomillo y orégano y un toquecito de salsa negra. Para hacer la salsa rus tenemos harina de trigo, mantequilla, medio cubito de Maggi, queso, perejil picado, un pocilladito de leche, vino blanco y un toquecito de ralladura de limón. Thank you.
tenemos acá una mojarra de libra. Lo primero que hay que hacer es escamarla, sacarle las agallas y las vísceras. Ya está todo hecho. Entonces vamos a hacerle aquí un corte especial. ¿Esto con qué fin lo hago? Para que cuando aderecemos o condimentemos el pescado, los lomos, que son los más gruesos, cojan sabor. Ahora le hacemos unos 2, 3 o 4 cortes, los que quieran. ¿Listo? Iniciamos con la sal. Por fuerita, hacia adentro, donde abrieron como el cuchillo. Y le aplicamos el adobo. Aceite, tomillo y orégano. Un toquecito de salsa negra al gusto. Allá en su casa pueden hacer lo siguiente, lo mismo que hago yo, pero la pueden dejar marinando unos 10 minuticos en la nevera para que coja sabor el pescado. Marinar quiere decir meterlo en la nevera, porque si la dejamos aquí a temperatura ambiente no coge el mismo sabor que la nevera. Lo que marina es el frío. Entonces aquí tenemos la mojarra ya adobadita, la pasamos por la harina de trigo. Ya el aceite lo tenemos precalentado, aceite más o menos a 150 grados. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí para no comer tanta harina de trigo? ¿Sí? Apagamos bien y empezamos a golpearla por ambos lados. Como la mojarra está húmeda por el lado, entonces únicamente va a quedar ácida. No con los pegotes así de harina, que muchas veces la zarpan allá al sartén. Y lo que hacemos es dañar el aceite y comer un poco de colesterol. Con mucho cuidadito. Diario que apliquemos un pescado acá, ¿qué hacemos? Sacudimos para que el pescado suelte y no nos pegue. Lo vamos a dejar aproximadamente 5 minutos por cada lado. Y listo. Bueno, aquí tenemos ya la mojarra ya más o menos a 3 cuartos de cocción. La vamos a voltear. Le vamos a dar 3 minuticos más por este lado. A continuación aquí vamos a hacer la salsa rus. Empezamos primero con la mantequilla. Más o menos 1/4 de pesa de mantequilla. Cuartico de pesa de mantequilla. La dejamos derretir a fuego medio. Esta es la base de todas las salsas. Pongan cuidado. Mantequilla derretida. Cogemos harina de trigo. Estamos echando gradualmente. Toquecito, harina de trigo, ahí vamos más o menos una cucharada de harina de trigo ya. ¿Qué sigue a continuación? Vamos a agregarle un pocillado o un pocillo de leche de vaca líquida. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vean, estos tres ingredientes con un poquito de nuez moscada es la salsa bechamel. Después de esta salsa bechamel ya sigue la salsa rus, que es la que estamos haciendo. Entonces, ¿qué le agregamos? Medio cubito de Maggi o la marca que ustedes prefieran. Seguimos mezclando. Vamos a agregarle otro toquecito más de leche para que no nos va a quedar tan espeso. Continuamos mezclando. La medida que vamos mezclando se va espesando más, entonces vamos a utilizar casi los dos pocillos de leche. Bueno, vamos a voltear el pescado, parece que ya está. Vamos a dejarlo un minutico más por este ladito, y con mucho cuidadito. Seguimos haciendo la salsa rus. Cada vez que echamos un ingrediente, vamos mezclando. Vino blanco, vamos a agregarle queso opcional al gusto, toquecito de perejil y seguimos mezclando. Vamos a agregarle otro toquecito más de leche para que no va a quedar tan espesa la salsa. Listo, seguimos mezclando y por último el ingrediente que le da el aroma, que es un poquito de ralladura de limón. Hay que tener mucho cuidado cuando rayan el limón, únicamente se raya la parte verde porque la parte blanca es amarga. Lo que voy a hacer aquí es para mirar si ya está o no está.
Esta es la parte más gruesa del pescado, que es el lomo, ¿sí? Entonces ahí se destapa y se mira. Un secretico, ya. Cuando ustedes llegan y hacen acá esto, el lomo o el espinazo del pescado debe estar limpio. No debe haber pescado pegado ahí. Mire, esto es como una especie de capa, vea. Esto lo hace el queso. Sí, vea. Esto lo pueden llevar al horno que tenga gratinador. Lo dejan más o menos 3 o 4 minuticos en el horno hasta que dore. Y le queda un plato más espectacular de lo que tenemos acá. Listo, ya aquí vemos terminada la mojarra en salsa Ruth, decoradita. Espero que la hagan en la casa, espero que les haya gustado esta receta. Y no olviden, en el restaurante La Bahía consigue esta mojarra y muchos platos más. Buen provecho. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Las minas antipersonal son una amenaza. Escucha y aprende estos mensajes que pueden salvar tu vida. Las minas antipersonal son de diferentes formas y colores. Están camufladas, están escondidas. Colombia se puso alegre, Santander sí que más, y al recibir la noticia que una reina había tenido, y a un nivel mundial, y al recibir la noticia mi pecho lo cautivó, y por ser santandereana, por eso le canto yo. Vea. Cartagena está de fiesta, Bucaramanga también, con aquellas hermosas chicas que esperan su llegada, para ver la privileta, la que viene coronada. ¡Bravo! Cartagena está de fiesta, Bucaramanga también, con aquellas hermosas chicas que esperan su llegada. Bueno, don Alberto, esto era por los años de 1981, ¿cierto? Fue por ese año. Y en esa época fue que usted inició a escribir sus canciones. Esa fue la primera canción. La de Nini Joana. La de Nini. Esa fue la inspiración. Fue la primera, la que me inspiró el resto de cultura. Una reina santandereana, ¿no? Que llevo hecha, sí, señor. Bueno, este es un género carranguero. ¿Maneja otros géneros? Tengo rancheras, tengo tangos. Tangos también, ve. Pero usted nos dice que hubo una primer canción en Radio Atalaya. En Radio Atalaya. Pero eso ya fue después, ¿no? Eso fue después. ¿En qué año más o menos? Eso fue por ahí como en el 84, fue ahí así. Y esta sí va directamente a la gente del campo, ¿cierto? Todo está dedicado al campo. Porque esta es el jornalero. El jornalero, sí. Un pedacito de esa canción. Soy un pobre jornalero y a Chucuri yo le canto, a este rico municipio para ver si me levanto. Como todo está tan caro, más duro se va a poner, pa' los pobres jornaleros, pa' mantener la mujer. Mi mamá a mí me dijo, cuando me pensé casar, que yo no sabía lo duro que era llenar el costal. Bueno, esta es una crítica, ¿no? Básicamente a la situación del campesino, de su labor, de que cada vez pues, es más difícil que ellos surjan, ¿no? ¿Cómo combina usted la actividad en el campo de la agricultura con las canciones y escribir poemas? Bueno, yo la combino porque es una parte de diversión para el mismo trabajo, porque como el trabajo del campo es pesado. Sí. Hay uno topa hormigas, topa gusanos, topa culebras, topa muchísimas cosas. Y a eso le produce a uno también miedo, entonces todo no ha de ser mero miedo. A todo hay que buscarles el lado
de vivir uno alegre. Y menos las culebras, ¿cierto? ¿A quién le gustan las culebras? Sí. A nadie. A nadie. De ninguna culebra, ¿cierto? De ninguna clase. Hay que vivir alegre. ¿Cuántos años en el campo? Toda la vida. ¿Y en la vereda Guamales? En Guamales ahorita tengo del 80 para acá. ¿Antes? Antes había estado allá trabajando y después me pasé a trabajar todo a Poquipa, Cantarrana, Montebello, el litoral, yo la pasé todo, yo fui criado. O sea que usted conoce casi todas las veredas de San Vicente. Yo aquí estudié en la escuela de la Esperanza. ¿Hasta qué año hizo? Primer año prácticamente, yo tuve varios años, pero nunca lograba terminar un año, ¿sí? Pasé lo que se entiende un primer año de escuela. Bueno, y ya nos le metimos al rancho, como dicen por ahí. Tengo aquí en mis manos la foto de su familia. Es conformada por 2, 4, 6, 7 personas, falta una ahí. Pero esta de su segundo matrimonio, ¿no? Esa es de mi segundo matrimonio. En el primer matrimonio hubieron dos hijos, ¿sí?, varones, dos niñas adoptivas que crié, nietas de mi primera esposa. Luego, en el segundo matrimonio, mi esposa tenía tres familias. Cuando yo formé el hogar con ella, hoy son ya jóvenes, grandes. Y luego hay los de nosotros, que son esos cinco. Que están aquí todos en el municipio. Que ya es el fruto del hogar. Y que es la inspiración de todo esto que usted hace, las composiciones. O sea, es el que legado en total que son usted les quiere hijos. Dejar. En esposa está cinco. Bueno, ¿alguno de sus hijos también le ha dado por cantar, por escribir poemas, canciones? No, todavía no. Todavía no, pero es que él empezó a los 40 años, entonces todavía hay tiempo, Lucas. ¿Alrededor de cuántas canciones tenemos escritas? Hay entre canciones y poemas, hay 51 ahí arregladita. Ahora que usted me habla de los poemas, un pedacito del poema que a usted más le haya gustado. De los que pues hay dos poemas que me causan, todos los poemas que tengo llevan visiones diferentes. Hice el poema que lo tengo como Estrella del Oriente, que lo tengo como el himno de la paz de San Vicente. ¿Por qué? El pueblo de San Vicente merece darle lo que necesita y lo que verdaderamente hoy es. ¿Y esta es la forma de hacer cultura por parte suya? Ese poema dice, ay qué lindo es vivir en armonía y unidos así poder vivir, llevando siempre la fe en Jesucristo, así salimos de cualquier encrucijada. Quitaremos espinas del camino, recorreremos laderas y llanuras y así podremos llegar a una ciudad. Ven amigos, tomémonos de la mano y con alegría recitemos el himno de la paz. Que viva Jesucristo, la Virgen y San Vicente, que aquí hoy gozamos de paz y libertad. Rayó la aurora, la estrella del oriente. Llegó el día y el sol resplandeciente. El sol alumbra las altas cordilleras. Bueno, Alberto, no se me asuste. No. Bueno, lo que pasa es que nos están avisando. Sí. A todos los amables televidentes que estamos en el programa Sabariedades con nuestro invitado especial, don Edelberto Guevara Arenas, un gran compositor de hermosas canciones y poemas. Dentro de su recital tenemos alrededor de algunas 50 composiciones. Pero más adelante, después de nuestra sección de arte, continuaremos con nuestro invitado especial. Buenos días, queridos amigos. Me place mucho estar de nuevo con ustedes en una sección de arte en Sabariedades. A petición de todo el público, hoy tenemos una figura en origami. En la pasada ocasión trabajamos un sapito, hoy vamos a trabajar una bombonera. Espero les guste y la practiquen. Inicialmente vamos a doblar por el centro. Quebramos bien para que el doblez nos quede perfecto, muy ceñido, y nuevamente por el centro. Listo, desdoblamos. Ahora vamos a unir las puntas al punto central, de esta forma.
La misma operación la hacemos con todas las puntas del cuadro. Listo, tenemos esta figura. Esta es la figura base. Ahora vamos a voltear y vamos a hacer la misma operación por el lado del revés. De la punta al centro. Listo, tenemos esta figura, la podemos detallar. Ahora los vértices de las puntas la vamos a llevar hacia afuera, en forma derecha. Así. Tenemos esta figura. Ahora vamos a ceñir un doblez guiándonos por estas líneas que quedaron. Una, dos, tres y cuatro. Listo. Ahora vamos a voltear. De estas puntas que tenemos sueltas la vamos a llevar hacia afuera. Este es el resultado obtenido. Ahora vamos a plegar esto en forma de acordeón. De esta forma. Esta misma operación la hacemos con todas las esquinas. Listo. Tenemos este resultado. Vamos a empezar a apretar las puntas para que nos dé figura, nos dé forma nuestra figura. Y bien, queridos amigos, así obtenemos una bombonera muy bonita. La podemos utilizar en nuestras piñatas, como para decoración del escritorio, de la oficina y el uso que tú le quieras dar. Espero les haya gustado y no olviden, practíquenlo. Nos vemos en una nueva sección de Arte en Sabariedades la próxima semana. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Las minas antipersonal son una amenaza. Escucha y aprende estos mensajes que pueden salvar tu vida. Sospecha al ver. Sospecha al ver. Árboles caídos, árboles quemados, cambios en la tierra, animales muertos, cambios de tamaño y de color en la vegetación. Árboles cargados de frutas, entre otros, que hayan sido cosechados. Mira alrededor, ten cuidado al caminar, no te acerques, no te arriesgues, avisa a los demás, cuida tu seguridad. Y seguimos con esto que se llama Sabariedades. Don Alberto, hay una actividad, un evento grande que se llevó a cabo en Río Negro, que convocó no solamente a gente importante del municipio, sino de todas las regiones, todas las provincias. ¿De qué se trató este evento y por qué lo invitaron? Bueno, este evento se trató porque la invitación era de una reunión de provincias. Sí. Que fue en Bucaramanga.
y en Bucaramanga nos dispersaron a Río Negro, nos dispersaron a Piedecuesta, a Florida Blanca. ¿Con qué finalidad? Con el fin de integrar cultura. Cultura, pero había un evento en particular, ¿no? Se celebraba el día del no aborto, si no estoy mal. Yo entonces en Río Negro, en la participación que me dieron, ¿sí? Yo quise hacer referencia a darle un consejo prácticamente a las madres de familia o a todas las mujeres. A todas las mujeres. Sí. Entonces, yo canté una canción protesta al aborto. Pero cuéntenos la anécdota de ese momento. ¿Qué fue lo que le pasó ese día? Ese día, pues, yo estuve muy contento, reuní los niños, todos los niños, porque era lo que yo iba a hacer, era apreciar lo que... He sido muy querer de los niños. Sí. Por eso a estas alturas de la vida, con esta edad y con familia. Bueno, ¿y que el hijo menor tiene 4 años? ¿Y el menor cuántos años tiene? 4 años. 4 añitos. Sí. Bueno, Alberto, yo me refería al hecho puntual en el que lo llaman a usted a hacer la presentación de primeras cuando lo tenían programado. Eso fue en el auditorio Luisa Calvo en la UIS en Bucaramanga. Ya, cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, para mí fue improvisado, pero yo entiendo la razón cuál fue. Yo llevaba... ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuéntele a los televidentes. Para mí fue improvisado porque, sabiendo yo que de provincia de Mares íbamos varios, pero como San Vicente es la sede principal de cultura que había en esa época, ¿sí? Hacia Barranca, hacia Sabana y Torres, todo. Entonces, dentro provincia de Mares en su acción. Entonces, la primera que tenía que presentarse era Caña Brava. Sí. El grupo Caña Brava. Y como segundo, Juan Ibarra. En tercer lugar me quedaba a mí. Que era, que estaba, digamos, entre comillas, de primíparo en ese entonces. Sí. Entonces, cuando de bueno a bueno hacen el anuncio de locución, se presenta señor fulano de tal, Alberto Guevara. Bueno, para mí fue improvisado, porque yo no estaba dispuesto a un saludo al gobernador, no estaba dispuesto a un saludo a las personas que habían ahí. O sea, le dejaron la tarea grande a usted. Es una tarea muy grande, mucho a cosar. Sin embargo, abrir el espacio que le pertenecía a provincia de Mares. Sí. Bueno, pero gracias a Dios, mi Dios me dio ese valor físico de ser capaz. Y salí adelante, y hice la presentación. Don Alberto, tenemos una curiosidad por saber algo, teniendo en cuenta que usted ya pues tiene una recopilación de 52 obras entre canciones y poemas. ¿Cuáles son los pasos que un compositor tiene en cuenta para llevar a cabo escribir sus obras? Bueno, pues según lo que uno mire, y yo he ido escribiendo esto por medio de muchas cosas que he visto. ¿Cómo ordena sus ideas para un poema? Pues yo de pronto miro qué pasa, qué le está pasando a alguien. ¿Qué pasa en un hogar muchas veces? Entre ese asunto de las canciones hay algo curioso, que todo queda como si le pasara a uno. Y mentiras, no es que a uno le pase. Lo menos donde se habla de un desprecio, una canción de desprecio. Por decir el desprecio queda como si uno estuviera despreciando a la esposa. Sí. No, es porque... Si el artista tiene que buscar hacer lo mejor que se venda. Claro. Sí. Usted sabe que... Entonces, si vamos a vender una canción, de pronto, que te desprecio, les gusta mucho a muchos, tipo tomando, bien despechado, les va a gustar una canción de desprecio. Pero uno le puede cantar a todo. Hay que sí, cantarle a la es. Esposa, hay que cantarle a los hijos, hay que cantarle a los amigos. Bueno, en el verso. Hay que cantarle a la vida. Claro. Hay una situación que usted está resolviendo desde hace tiempos, que tengo conocimiento, y es acerca de la, digámoslo así, registrar el registro de sus composiciones ante SAICO y ASIMPRO.
¿Cómo va ese proceso? ¿Ha tenido muchos inconvenientes? ¿Lo ha logrado? ¿La gente puede acceder a eso fácilmente? ¿O los chicos que están componiendo y quieren hacer lo mismo? Es lo más difícil. ¿Por qué? Es el paso más difícil a dar. ¿Y cuál es el procedimiento? Porque yo tengo allá lo de así, pero ya saico. Pero yo tengo que llenar, y ya hay unos puntos bastantes. Entonces, lo de la música es difícil porque yo no sé tocar. Y como no consigo un músico que me haga una nota musical, ¿sí? Porque eso tiene que ser un profesor de música. Claro. Entonces, ahí está el detalle de donde está la frustración. O sea, usted tiene que justificar sus letras con cierto tono musical. Sí. ¿Sí? Bueno, digamos, supongamos que tiene superado ese problema. ¿Qué es lo siguiente que debe hacer la gente o los chicos que estén interesados? El siguiente paso lo considero que es conocer a dónde lo va uno a dirigir. A dirigir. ¿A dónde se debe dirigir? Que es el Ministerio de Cultura, que es el más, la posibilidad bueno, mejor. ¿Y el formulario que usted tiene, dónde lo pueden conseguir? En ACIPRO. Salgo de ACIPRO. ¿Dirección electrónica por correo? Yo fui directamente allá. Vea, bueno, ha paseado, sí. Por lo menos tiene el usted ya tiene el formulario. Aquí ya está. Lo tiene. Falta llenarlo. Falta llenarlo. Bueno, a sabiendas de su recorrido artístico, que nos cuenta que ya pues ha estado a nivel departamental, ¿cierto? Quisiéramos saber usted qué reconocimiento ha recibido. Bueno, varios. Yo le cuento que por varios. Por parte de la cultura, ¿sí? Pero Lucas, nuevamente nuestro director nos indica que llegó la hora de nuestra siguiente sección. Por favor, no se muevan ahí, quédense con nuestra sección de salud. Muy buenos días, entonces en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante para todos los padres de familia, para aquí toda la población chucureña, que como es el esquema de vacunación en menores de 5 años y en especial dos biológicos que han entrado, que es el rotavirus y el neumococo. Entonces para todos los padres de familia es muy importante que tengan en cuenta que a los 5 años sus hijos deben tener 14 dosis de biológicos a los recién nacidos, hay que aplicarles entonces la BCG, la hepatitis B y el polio. Ya a los 2, 4 y 6 meses se tienen que aplicar las 3 dosis de pentavalente y las 3 dosis de polio. Y reciben al año fiebre amarilla y triple viral. A los 18 meses deben recibir el primer refuerzo de la DPT y del polio. Y a los 5 años, las 3 dosis de una de polio, de DPT y de triple viral, que sería el segundo refuerzo. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto en los carnets de vacunación para que sus hijos a los 5 años tengan el esquema completo. A partir del 1 de enero de este año, todo menor o todo recién nacido que va a recibir las 2 dosis de rotavirus, que es el nuevo biológico que entró dentro del esquema de vacunación, se deben aplicar 2 dosis a los 2 y a los 4 meses, garantizando que la segunda dosis se reciba antes de los 6 meses, teniendo en cuenta que pues, la lactancia materna sea exclusiva hasta los 6 meses, porque el bebé no debe recibir ninguna comida de sal para garantizar que el biológico tenga efecto. Este biológico pues es para evitar enfermedades gastrointestinales como son las enfermedades diarreicas agudas, que son las que más frecuentemente se presentan en esta población. El otro biológico de importancia es el neumococo, que voy a aclarar que no entra dentro del esquema, pero el ministerio lo garantiza para población que nazca con peso menor de 2.500. Este biológico tiene 3 dosis a los 2, 4 y 12 meses. El neumococo es para evitar entonces enfermedades que sean producidas por este microorganismo, como enfermedades respiratorias, otitis, meningitis, y también se garantiza a menores o a niños que tengan algunas patologías como cardiopatías, enfermedades respiratorias y otras. Bueno, como última recomendación a todos los padres chucureños, los invitamos a que se acerquen al programa de vacunación de la S Hospital San Juan de Dios para que se informen y le demuestren el amor que tienen a sus hijos garantizándole el esquema de vacunación completo.
Los invitamos a que nos vean en el próximo programa de salud en Sabariedades. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Las minas antipersonal son una amenaza. Escucha y aprende estos mensajes que pueden salvar tu vida. Las minas antipersonal son inhumanas. La sociedad las condena. Y tu familia también. Ten cuidado al caminar, no te acerques, no te arriesgues, avisa a los demás, cuida tu seguridad. Y continuamos con nuestro invitado especial en el día de hoy para el programa de Sabariedades, don Edelberto Guevara Arenas, nuestro gran artista chucureño y a la vez compositor de una serie de canciones y poemas muy bonitos. Don Alberto, vamos a hablar un poquito sobre los reconocimientos que usted ha recibido, pues prácticamente se puede decir que a nivel departamental, ¿sí?, por la parte artística. Y municipal también he recibido, porque por decir aquí estoy recibiendo una mención de honor y estoy recibiendo un regalo, ¿sí? Y que esto es lo que me da a mí a reconocer lo que he hecho, que es el grande recuerdo que tengo. Pero eso fue hace rato, don Edelberto. Esto hace bastante ya. Aquí estoy en compañía de una señorita que era la directora de Caña Brava, Extensión de Cultura. Sí. Y entonces ella es hija del doctor Moncayo. Allá vemos otra mención por parte de la alcaldía, ¿no? Esa es por parte de la alcaldía, esa me la dio Graciliano Lizarazo. Entiendo que fue cuando fuimos a Bucaramanga. A Bucaramanga. A Bucaramanga, sí. Bueno, y por parte de premiación en los concursos que usted ha asistido. En los concursos, el premio más grande que he podido recibir fue ahorita en la feria, un premio de 100,000 pesos que me dio la alcaldesa. Vea. Eso es un estímulo. ¿Usted se siente bien estimulado con esto? Pues claro que sí, todo lo que venga muy bien recibido es, y eso es aprecio para uno. Bueno, don Edelberto, y hablando de dar y recibir, nosotros queremos, y como es siempre política de nuestro programa, que usted le deje un mensaje a aquellos jóvenes que están mirándonos, a aquellas personas que no lo conocen, un mensaje de vida o de superación. Un mensaje de vida y de recuerdo para todos los jóvenes, niños, jóvenes, todos, es esta canción, que la voy a decir en forma de poema. Bien, sí señor. Mi amigo es Cristo. Oigan amigos, vengan, les cuento la triste historia de mi vivir. No me avergüenzo ni me da pena, solo un ejemplo les vengo a dar. Siendo muy niño perdí a mis padres y la ternura de aquel hogar. Perdí a mi padre, perdí a mi madre y el mundo injusto me fui a rodar. Pues la culpable fue la violencia del mundo injusto ir a rodar. Rodé en las calles de un poblado y un día por hambre me fui a robar. Fui castigado por gente extraña, igual que Cristo azotado fui. En ese instante yo hallé un camino lindo y hermoso y por él me fui. En el camino encontré un amigo, él era Cristo y con él seguí. En el camino me fue diciendo, vamos al campo a trabajar. Querido joven, yo soy su amigo y este consejo le voy a dar. No ame los vicios, no ame las armas, no ame la guerra, que es un pecado ser criminal. Por eso, amigos, este es mi ejemplo que en este día les vengo a dar. Que viva Cristo, que vive el campo, que viva Cristo, reine la paz. ¡Bravo! ¡Qué bonito poema! Definitivamente. Bueno, mis amigos, de verdad que muy complacidos de haber compartido en el día de hoy nuestro programa de Sabariedades con un gran agricultor chucureño y en especial un gran artista en la parte de la poesía, la y el canto y la composición en especial. Don Edelberto Guevara Arenas, de verdad que de parte de nuestro canal comunitario, del equipo técnico y el equipo periodístico de Sabariedades,
Le agradecemos habernos acompañado en el día de hoy. Le agradezco a ustedes haberme dado esta oportunidad y estar aquí presente para brindarle un saludo a todos los chucureños. Bien, sí señor, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues obviamente no se les olvide seguir acompañándonos en esto que se llama Sabariedades, que es hecho por y para ustedes. Y además, escríbanos sus recomendaciones, sus quejas, sus solicitudes, sabariedades@hotmail.com o llámenos. O al sus 625, críticas también, ¿no? Críticas también, o al 625-6002. No dejen de escribir, recuerden, está vigente el concurso de cocina, manden su receta, ganes el premio. Y pues nada, llegamos al final de esto que se llama Sabariedades. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.